te va en la escuela? Hay muchas clases interesantes. Sí, ¿te gustan? Sí, sí, me gustan. ¿Hace cuántos meses desde que hemos hablado? Casi 6, ¿no? Sí. La casa se siente un poco vacía, pero estoy contento de que podemos hablar hoy. Sí, sí, yo también. ¿Qué has aprendido el semestre? Mucho. Por ejemplo, en mi clase de conversación, hay mucha práctica de armando y expresando nuestras opiniones en frente de demás. Sí. Oh, sí. ¿Cómo qué? Como hoy en mi clase hablamos sobre el poder de sociedades modernas. Dije que las personas más poderosas son personas como el presidente, y las personas más desafortunadas es personas como son personas como como los pobres, y hay mucho injusticia. Oh, está bien. Hablaron sobre qué pueden hacer con sus vidas. Hablaron sobre los más desafortunados. ¿De qué hablaron? No hablamos mucho sobre eso. No puedo pensar en el poder sin esos temas. ¿Por qué no lo mencionaron? No sé. Vamos a un lugar más feliz. Sí. ¿Qué son otros temas interesantes que has discutido en clase? Hemos hablado sobre personalidad y que humanos son cosas tan complicadas. ¿Complicados? ¿Cómo? Como que sus decisiones afectan a los demás. Como humanos están preocupados de las reglas y la ley, pero parece nunca cumplir las normas cuando hay una opción más atractiva. Como personas pueden decir en este momento, me molestas tú, pero en el siguiente momento pueden decir, te amo, no te quiero perder. Esos son unos aspectos malos de la comunicación y personalidades individuales, pero ¿qué sobre las cosas positivas? Los humanos hacen cosas buenas, pero hacen mucho más cosas malas. ¿Qué sobre las personas que trabajan para terminar las guerras? Esos eran humanos también. ¿Por qué crees que los humanos son malos? ¿No crees que existan humanos perfectos? Bueno, no creo que los humanos son malos. Pero solo creo que nosotros los humanos somos complicados. Es la diferencia entre nuestras perspectivas. Creo que los humanos son simples. Solo son dos perspectivas. Una que cuida de otras y otra que se preocupa por sí mismo. Bueno, mis dos maneras de pensar están de acuerdo. Y no quiero hablar más sobre esto. Sí, claro. Cambiando de tema. ¿Hay un novio por el momento? ¿Huh? ¿Por qué lo preguntas, mi padre? No, no hay nadie. Porque dijiste que había alguien que te gustaba en la escuela, ¿verdad? No es tan fácil. Es complicado.
¿Oh, sí? En otras palabras, sí hay alguien. Había alguien, pero no estoy seguro de ser que sea amor, porque fue una experiencia terrible. A ver, hija, cuéntame, ¿qué pasó? Es que no quiero hablar de eso. Me duele mucho. Sabes, a veces cuando algo te molesta, hablando de eso, te hace sentir mejor. Todo empezó muy bien. Él me hablaba y me iba a ver todos los días. Pero al pasar el tiempo, ya no me contestaba las llamadas, ni me venía a ver. Y un día me invitó a un juego de fútbol. Nos íbamos a ver a las 5 de la tarde. Cuando fui al campo de fútbol, no estaba ahí. No esperé hasta que llegara a su casa. Llegué a sentir que me moría. Te esperé como la luna espera. Y luego, ¿qué pasó? Como una hora luego, con la muchacha de la mano, yo empecé a llorar y cuando él me vio, se vino corriendo a mí y me fui a mi casa. Lo siento mucho, mira. Me siento tan triste cuando hablo de eso. Pero mira, la vida sigue. Mientras tú mantengas la frente en alto, ya verás que va a llegar un día donde te puedas reír de esto. Tú no le des importancia a alguien que no te quiere. Ya verás que con el paso del tiempo va a llegar alguien mucho mejor. Eso dicen todos, pero no sé. Me duele mucho. Un día vas a recordar esta situación y con el paso del tiempo te vas a poder reír. A mí también me han roto el corazón y sé lo feo que te sientes. Hey, padre, no sé qué hacer, tengo ganas de robar. Si lo tengo que golpear por lastimarte, tú dime. Mejor vamos a comer para olvidar este tema. Gracias por hacerme sentir mejor. Vamos, vamos a comer y por una cerveza. Sí. ¿Un tequila? Sí, es bien, bien. Gracias, padre.